Hello guys, buenas noches. Hello, can you hear me? Good evening. Good evening. I hope you're doing well. Espero estén bien. Y gracias, gracias por su paciencia. Es que estaba en el otro grupo, pero ya salté rápido, ¿ok? So, hello guys, ¿cómo están? Espero estén bien. Espero estén listos. Eh, este grupo siempre me parece que hay bien poquitos, ¿verdad? no don't worry, vamos a hacer lo posible por hacerla muy productiva. Entonces, bueno, espero estén bien y vamos a empezar. Vamos a empezar porque ya entramos como esos dos minutitos, pero no se preocupen, los vamos a reponer al final de la clase. Déjenme compartirles la pantalla. Por ahí. Okay, guys. We are going to start. I hope you're doing well. Thank you, thank you so much. I appreciate it. Aprecio mucho su um, su puntualidad y pues su paciencia. Thank you por su comprensión también porque vengo del otro grupo, verdad. So we are going to start with tonight's class. Y por acá tenemos. Otro topic siempre está relacionado con el tema de ayer. Por ende, pueden sentir ustedes que es un poquito repetitivo, pero es que así lo requiere el contenido. This is in order to get full information, que, nos, que tengamos toda la información bien completa. Entonces, vamos a comenzar. Y pues voy a comenzar con este recordatorio, lo de las tareas. Eso es muy, muy importante porque. Eh, más que todo, ahora en, este, en esta etapa un poquito más renovada que tenemos en cuanto al, a lo de las clases en línea, ahora, si se fijan, es un poquito más exigente en cuanto a esto. Por ende, es importante siempre estar pendiente de la plataforma, porque pueda que usted haya atendido todas las clases, haya estado en todas, haya participado pero si no, con, no cumplió, no completó al menos el 80%, pueda que usted no pase el curso, ¿verdad? Entonces, siempre es importante de llevar todo en orden para obtener su diploma, ya que le va a ayudar muchísimo. Y pues acá tenemos una vez más lo, el recordatorio de, de obtener el 80% en asistencia y tareas, lo de la plataforma donde se encuentra, eh, y también esto de acá, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Antes de cada viernes, ¿verdad? O sea, antes del viernes, ya que ese registro se ha enviado a Insafor semanalmente y todo el material de apoyo se comparte pues todo ese material que tenemos en la plataforma. Ok, eso es un recordatorio nada más para que vayamos al día. Ok, en el tema de hoy tenemos siempre el going to, ¿qué sucede con el going to? Tenemos por aquí el gonna. Tenemos un, una contraction, estamos acortando la palabra, ¿verdad? Estamos reduciendo esa expresión. El gonna, no sé si alguna vez lo han escuchado ustedes, pueda que tal vez en películas, tal vez en canciones. Eh, pues tenemos acá esta contraction, que significa lo mismo simplemente que esta es la forma más corta y es la forma más, por ejemplo, en los países que son nativo hablantes del inglés utilizan mucho más esta forma gana porque es un poco más rápido, ¿verdad? Es más manejable, es lo que más lo más cotidiano, pues por así decirlo. Entonces tenemos acá otra vez, una vez más, lesson objectives. By the end of this class, you will learn how to sound natural when talking about future plans by reducing going to. Dice que al final de la clase vamos a aprender. Eh, Cómo sonar, eh, aprenderemos cómo sonar natural cuando hablamos sobre los planes a futuro, ¿verdad? Reduciendo la expresión going to, o sea, haciéndola más pequeña, más cortita. And it says, by the end of this class, you will be able to talk about holidays in the U.S. Vamos a aprender, aprenderemos a hablar o expresarnos acerca de los días festivos. In USA. Pero por ahí tenemos algo más, un poquito más extra de en nuestro país. It's, this is en order to get vocabulary that is very important to you in this uh, phase. Ok, acá tenemos un pequeño warm up activity. Tenemos una actividad. Entonces, dice, acá tenemos en esta letrita A. Y acá en, en, en la introducción del warm up tenemos... What are these people going to do this weekend? ¿Qué, eh, ¿Qué estas personas van a hacer este fin de semana? Entonces acá tenemos unas imágenes y tenemos la pregunta. What are these people going to do this weekend? Y acá vamos a ver todas las imágenes. Por ejemplo, vamos, voy a ver, voy a necesitar un voluntario, any volunteer. Esto es, como le digo, voluntario. En la primera, what are these people going to do this weekend? De, de acuerdo a la imagen, ¿qué van a hacer estas personas? Vamos a responder, they are going to dance. Por ejemplo, les voy a dar la primera. They are going to dance. They are going to dance. Porque son dos personas, ¿verdad? They. Entonces, así vamos a hacer el resto. Okay, and here we have the first volunteer, Katia. Can you help me with number two? Number two, what is are she, you... she going to read a book? Excellent. She's going to read a book. Excelente, Katia. Ahí tenemos. Así exactamente lo vamos a hacer. So, ahora que ya tenemos esas dos, any other volunteers to do number three? ¿Alguien para hacer la número tres? What is he going to do this weekend? What do you think? He go. Yes. Who is swimming? Okay, he's going to swim, right? Swim. He's él va a nadar, he's going to do swimming, como lo dijo el compañero. Bueno, ahí la tenemos: swim, nadar. He's going to swim this weekend. Ahora tenemos number 4. What is she going to do this weekend? What is she going to do this weekend? Do you know? If you know the answer, if you know the answer just say it. Solo digan, si saben la respuesta. What is she going to do this weekend? podría ser igual que esta, así como, como lo mencionó el compañero, he's going to uh, go swimming, él va a ir a natación. ¿Qué sucede acá? She's going to go for a walk. ¿Qué tal esa? He's going to go for a walk. Ella va a ir por un paseo, por una caminata. Así. She's going to go for a walk. A walk. Es caminata o paseo, ¿verdad? Y eh, cuando no estamos hablando del verbo, ¿verdad? Cuando hablamos que es un sustantivo, es caminata o eh, paseo. Acá tenemos otro. What about the number five? ¿Qué tal con el número cinco? ¿Cómo podríamos responder a la pregunta? What are they... Okay. can you help me, isidro Ernesto? Yes. I can see. Ay, I can't hear you. No, te, no, no le escucho. No sé si activó su microphone. No. They are going to have a lunch. Excellent. They are going to have a lunch. Ellos van a tener un almuerzo, ¿verdad? They are going to have a lunch or they are going to go for lunch. Así, podemos decirlo. Thank you so much, Isidro. Okay. What about number six? Que hay de la número seis? What is what is is he going to do? What is he going to do? Uh, he is going to uh, watch TV. Excellent. He is going to watch TV, right? He is going to watch TV. Excelente. Gracias. Por ahí tenemos el número siete. What are they going to do? Que van a hacer ellas en el fin de semana? What are they going to do? Do you know? Do you know? Hola, sería, Yes, tell me. Saria, they... They going to uh, watch movie. Okay. Podemos decirlo de dos formas, ¿verdad? They are going to watch a movie O podemos decir, they are going to go to the movies. The movies, en, allá en the United States, uh, the movies le dicen al cine, ¿verdad? Cinema, nosotros le podemos decir cinema, pero ellos, una manera más cotidiana de decirle al cine es the movies. The movies. Entonces, podemos decir, they are going to go to the movies. Ellas van a ir. Al cine, verdad? Excellent, thank you so much, Maribel. Ok, y ahí tenemos el último. What is he going to do this weekend? What is he going to do this weekend? He is going to work. Excellent, he is going to work this weekend, verdad? He is going to work this weekend. Excelente. Muchas, muchas gracias. Entonces ahí lo tenemos. Si se fijan, nosotros ya nos acostumbramos a utilizar el going to, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Acá tenemos esa opción. Lo del gonna. Lo del gonna. Aquí lo vamos a ver ahora. Tenemos going to to reduce to gonna. El going to reducido a gonna. Gonna is a short way of saying going to. And it said, it it is used then to talk about future plans and intentions. What are you going to do? Dice que Ghana es una forma corta de decir going to, y es utilizado para hablar de planes a futuros. O intenciones, e intenciones. A eso es lo que me refería. como Cuando usamos going to, es cuando hablamos de planes a futuros y la intención que tenemos, o sea, de que sí lo vamos a hacer, verdad Entonces, acá tenemos un ejemplo. I'm gonna go to Mary's house for lunch. I'm gonna go to Mary Mary's house for lunch. Si se fijan, tenemos el gonna algo que es muy muy importante eh, aclararlo para que no nos vayamos a confundir en la práctica o en los ejemplos es que esto que se reduce acá reduce solamente el going to nada más solamente eso reduce eso significa pues porque a veces eh, he tenido casos que se me equivocan y me eh, no me colocan el verbo verdad sino que solamente me colocan gonna en este caso no, gonna solamente significa going to. Por ende, siempre hay que colocarle el verbo en infinitive form. Entonces, eh, tenemos acá el ejemplo que les dije. I'm gonna go to Mary's house for lunch. Tenemos, como les dije, el pronombre, el verbo to be. Tenemos going to o gonna. Tenemos el verbo en su forma base. y el complemento to mary's house for lunch ahora tenemos otro ejemplo are you going to have a party on your birthday are you going to have a party on your birthday vas a tener una fiesta para tu cumpleaños Entonces, así lo podemos escuchar. De hecho, si lo utilizamos, nos vamos a escuchar un poquito más naturales cuando hablamos de going to, ¿verdad? Porque incluso suena un poco más rápido. Porque si le, si cambiamos esa pregunta desde la del gonna por el going to, podríamos decir, ¿Are you going to have a party on your birthday? O podemos decirlo de más natural, ¿verdad? ¿Are you going to have a party on your birthday? Suena incluso más, un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, hasta aquí donde tenemos, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí de lo que hemos leído. Anything? Any eh, question? Sí, la okay. pronunciación sería GONNA, así como se escucha. Yes. Sí, así sería. Suena sí. ah. como un, eh, un poquito más eh, GONNA por lo del EN, ¿verdad? Porque es, ese sonido es como en. Así, entonces es tiende a sonar. But I went to work anyway. Okay. I was okay. sick, but I went to work anyway. Okay, can you repeat? a hundred dollars on those earrings. Okay, I think it's saying something different. Okay. Uh, sí, la pronunciación se mantiene así, que es como gonna, gonna. No vamos a decirlo muy así, ¿verdad? Muy en español, porque sería incorrecto decir palabras en inglés en español, ¿verdad? Mogona sería gana, gana, así. Incluso si usted puede practicar, hecho, yo le invito a que usted practique leyendo, leyendo, por ejemplo, qué tan a, qué tanto puede subirle la velocidad a su reading, a su lectura utilizando el gana. Así como le digo, si usted se pone a leer, are you going to have a party on your birthday? O puede leer, ¿Are you going have a party on your birthday? Suena un poco más rápido, ¿verdad? Y un poco más natural. A veces podemos pensar que el gonna es informal, pero en realidad no lo es. De hecho, lo podemos utilizar en situaciones formales también. Simplemente es que tan entendible sea su speech, ¿verdad? Su discurso, su forma de hablar. Eso es muy importante. Así que vamos a continuar. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un knowledge check. Aquí vamos a hacer un knowledge check de la plataforma, lo vamos a hacer juntos. Esto es para que veamos el resto de los ejemplos y también escuchemos esa entrevista, ¿verdad? So that's what we're going to do. Just, solo permítanme, voy a compartirles la pantallita donde podemos ver eh, dicho. Dicha entrevista. Acá tenemos the knowledge check. Ok, aquí está. Solamente que me está fallando. Ok, lo vamos a refrescar en eso. Voy a intentar compartirlo. Ok, ahora sí. Yo se los voy a compartir y me avisan si pueden ver. La pantallita. Yes, can you... sir, sure. We can see. Okay, excelente, thank you. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a escuchar la entrevista y vamos a prestar atención qué estas personas van a hacer. También es importante saber que pues aquí están usando el going to, pero ustedes pueden utilizar ambos, ¿verdad? Usted puede utilizar going to o puede utilizar gonna. Lo voy a reproducir y pues vamos a prestar atención para colocar la respuesta correcta. Así que voy a empezar. Lo que sí es que no lo voy a pausar porque siempre tenemos problema con eso. Puede que se que empiezan a ver uh, a ponerse lento. Entonces lo voy a reproducir de un solo y luego vamos pregunta por pregunta. Ok, guys, pay attention. Esta es la imagen de la entrevista. Uy, sí, así. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin? Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Oh, so you're going to play video games? Yeah, I am. Can I ask your name? Yes, my name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So, you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. Okay, guys. There we are. Ahí lo tenemos. Lo que vamos a colocar es eh, qué es lo que esas personas van a hacer, ¿verdad? Ahí tenemos el going to de una vez. Nada más vamos a, hacer, a seleccionar la respuesta correcta. Ok, guys, do you remember what is what Michelle is going to do? This is We're Michelle going to celebrate okay. a birthday. Are you sure? Ok, Marisol, tell me. Yes, it's. Is So, meet a friend. Okay, meet a friend. What do you think, guys? ¿Será celebrate a birthday or meet a friend? Meet a friend. Uh, meet a friend. Meet a friend. Okay. okay. Meet a friend. Okay, tenemos una, una mayoría, ¿verdad? Vamos a dejar meet a friend. At the end, vamos a ver si está correcto o no. Entonces, le colocamos meet a friend. And here we have the second one. Kevin, what is Kevin going to do? This is Kevin. Play video games. Play video games. Okay, we have two, play video games. No, play video games. Play video games. Play video games. Okay, there we have Kevin is going to play video games. Okay, excellent. What is Robert going to do? What's Robert going to do? This is Robert. Work at home. Okay. Work at home. At home. What do you think? ¿Que el que el resto? Is that correct? We're okay. going to right. work, at home. work at home. Okay. Work at home. Okay. Robert is work going to home. work at home. Excellent. Okay. And here we have the last one. What is Jane going to do? This is Jane. By the way. She she to miss Listen to music. Listen to music. Okay, listen to music. Yeah. Vamos a chequear. Vamos a chequear if we are correct. Let me see. Yes, those are correct. Aquí es mi... Eh, Michelle is going to meet a friend. Kevin is going to play video games. Robert is going to work at home. Jane is going to listen to music. Excellent, guys. Acuérdense que... Puede que lo hicimos aquí juntos, pero ustedes lo tienen que hacer en su plataforma, ¿verdad? Siempre en su plataforma. Ahí es donde se va a evaluar lo suyo. Okay, chicos, excelente. Parece que sí tienen un buen listening porque lo hicieron fácil. Vamos a continuar con la presentación to check the rest. Chequear el resto del contenido, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá una estructura. Here we have more structures. Tenemos más estructuras, pero esto es para que se les haga más fácil. Si se fijan, si ustedes son muy observadores, pueden ver que es la misma fórmula que vimos ayer, que es la del going to. Simplemente lo que le cambiamos es el gonna. El going to en vez del gonna. Sorry, el gonna en vez del going to. Tenemos los mismos elementos para la forma afirmativa. Subject el sujeto, el verbo to be, el, el verbo auxiliar que es gonna, el verbo en infinitivo, o sea, el verbo en su forma base, y el complemento. I am gonna order pizza for dinner. I am gonna order pizza for dinner. Y acá tenemos la forma negativa, ¿verdad? Tenemos los mismos elementos, subject, verb to be, the word not, la palabra not que denota negatividad, the auxiliary verb gonna, the infinitive verb, o sea, en su forma base, and the complement. And here we have she is not gonna pay the ticket. She is not gonna pay the ticket. Ahí tenemos lo mismo. Y en la forma interrogativa, de igual manera, ¿verdad? Tenemos... Siempre la estructura del going to, solamente que es gonna. Así que, como siempre, seguimos cuando son interrogativos: el verbo to be va antes y luego va el sujeto, ¿verdad? ¿Are you gonna read the book? ¿Are you gonna read the book? Entonces, tenemos verb to be, subject, uh, the auxiliary verb gonna, the infinitive verb. And the complement, and don't forget about the question mark. No se olviden del signo de interrogación cuando sea un interrogativo, ¿verdad? Entonces, ahora, let me see, let me check something. Aquí tenemos, aquí lo tenemos. Prácticamente es lo mismo. Me, me gusta recalcarlo, siempre me gusta remarcarlo mucho porque es algo que quiero que a ustedes se les haga fácil de recordar. Bueno, no simplemente recordarlo, sino que ustedes lo aprendan así. Tenemos aquí unos ejemplos. I'm going to fly to Paris. 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 What is she going to do about? What is she going to do about? What's she going to do about? Si se fijan suena un poco más rápido, suena un poco más natural cuando utilizamos contractions, contractions. Si usted pero si usted siente que le confunde un poco cuando escucha contracciones, no se preocupe, empiece como a utilizar going to que es, también está correcto esto es a su preferencia chicos esto es a su preferencia como usted prefiera decirlo usted puede decir going to y está correcto puede decir gonna y está correcto también y acá tenemos she's going to love it she's going to love it lo va ella lo va a amar she's gonna love it she's gonna love it entonces así podemos hacerlo recuerden que el going to es como algo que sí existe la intención, a diferencia del will, ¿verdad? Del will que, que no es muy incierto, ¿verdad? El going to es que sí va a suceder. I'm going to fly to Paris. Significa que okay. sí. The will is like a wish. Yes, something like that. Es como algo que usted um, eh, quiere hacer, pero digamos que no tiene total intención. Simplemente es algo que más desea o como más anhela, pero también es algo que pueda que pase en el aspecto de que algo que usted puede decir que lo hará en el futuro, pero no, no tiene certeza de cuándo, ni a qué hora, ni en qué momento. Es algo como que se desea hacer, pero es incierto de que suceda a diferencia del going to, que es algo que sí va a hacer, como les dije, vamos a diferenciarlo así, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, I will go to the beach, um, I will go to the beach next year, voy a ir a la playa el próximo año, pero es como que iré a la playa, iré a la playa el próximo año, pero si usted dice, I'm going to go to the beach next year voy a ir. eso ya asegura que usted sí va a realizar la acción. entonces esa es la diferencia. Ambas son del futuro sí, pero cada una tiene su diferencia verdad ¿Qué son esa es la diferencia. Con respecto al a reducing al, a la contracción de, de bueno, no es contracción es como que se reducido esto es a referencia de ustedes a como ustedes quieran utilizarlo. Si a usted le gusta más gana y se le hace mucho más fácil, puede utilizarlo. Si usted prefiere going to porque es un poco más se siente más seguro utilizándolo, pues está bien. Ambas son correctas y ambas se pueden usar en cualquier momento. Entonces, tenemos acá another topic. Sé que ya vimos algunos cuando nos tocó hacer lo de las mountain dates, vimos algunos, ustedes me los mencionaron. Algunos holidays in the US. Vimos unos de estos que eran los que mencionamos, pero ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar el gonna o el going to, como ustedes lo prefieran, a estos holidays. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver estos, miren, tenemos porque tenemos holidays in the US y vamos a ver estos ejemplos. Primero les voy a leer. Para que tenga en cuenta la pronunciación, eh, que es muy importante también. Entonces, tenemos acá New Year's Day, New Year's Day, año, día de año nuevo, and it is in January 1st. January 1st. Tenemos Valentine's Day, es en February 14th. February 14th. Tenemos Independence Day. Independence Day is in July 4th, July 4th. Tenemos Halloween, que recién pasó Halloween, and it, it is on, on October 31st, 31st. We have Thanksgiving, Thanksgiving is the 4th Thursday in November, es el cuarto jueves En noviembre. And here we have Christmas. Christmas is on December 25th. December 25th. Esos son algunos holidays in the US. No sé si ustedes conocen eh, algun otro. Do you know? Any other one? Son muchísimos, son muchísimos. Pero pues, Al no, al ser una cultura diferente, pues nosotros no tenemos mucho conocimiento de eso y pues es comprensible. Estos de acá son in the U.S., pero en algunos países también celebran los mismos, ¿verdad? Entonces, don't worry if you don't know more holidays in the U.S., that's important, but don't worry, podemos, eh, siempre podemos investigar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos. Y pues acá nos dice, use the vocabulary going to or gonna to, to talk about your plans for the next holidays. Esto lo vamos a hacer, a, bueno, esto lo vamos a hacer para el la siguiente diapositiva. Ya se las voy a mostrar. Tenemos Valentines Day. is going to be on February 14th. I'm going to invite my wife to a special restaurant and I'm going to give her a chocolate box. Así vamos a hacer un ejemplo. Ese es un ejemplo de cómo vamos a utilizar un holiday. Vamos a tomar un holiday y vamos a poner: What are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer para dicho holiday? ¿Verdad? Entonces, tenemos eh, por acá, les voy a mostrar esta imagen. Si se fijan. Holidays in El Salvador. What are you going to do? Vamos a hablar, por ejemplo, de los holidays que estén más cercanos. Los días festivos que estén más cercanos. O puede ser ya los del otro año, ¿verdad? Y aquí vamos a poner. Lo que vamos a hacer es que. Ok. Esta es otra cosa que lo vamos a hacer. Ok. Lo que vamos a hacer es. Lo vamos a hacer ahorita en el chat de acá. Vamos a utilizarlo. Vamos a colocar. Primero vamos a colocar qué otros holidays eh, conocen, verdad. Eso es eso es para ayudarse a ustedes mismos, ya que pueda que a veces no tengamos eh, o no tengamos idea de cuáles son esos días festivos, verdad. Entonces podemos colocar los que sabemos, los podemos colocar en el chat así podemos compartir con los demás. Pero lo que vamos a hacer es responder esta pregunta. What are you going to do? Entonces, usted va a elegir un holiday, cualquiera de los que celebremos aquí en El Salvador. And you are going to explain what are you going to do, así como este ejemplo de acá que les mostré. Aquí. El Valentine's Day is going to be, vamos a colocar la fecha de cuándo va a ser, ¿verdad? Vamos a hablar como, como si fuera un plan, un plan a futuro y de algo que vamos a hacer en el futuro, en ese día festivo. Aquí está el ejemplo, Valentine's Day is going to be on February 14th. I'm going to invite my wife to a special restaurant and I'm going to give her a chocolate box. Así lo vamos a hacer nosotros. ¿Es it, it, it clear? ¿Sí me entendieron lo que vamos a hacer? Hello. Yes. Okay. Yes, okay. yes. 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 Awesome. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a poner en el chat. Vamos a colocarlo en el chat. Si gustan, eh, puede colocarlo en el chat de WhatsApp. Si, si ustedes sienten muchísimo mejor o si sienten que eh, les parece más accesible, lo podemos colocar en el chat de WhatsApp. Ahí, así como está acá. Muy, muy parecido a este, pero no con las mismas palabras, ¿verdad? Sino con el aspecto de que dijo el día, se dice el día festivo, se dice, utilizamos going to, de, mencionamos la fecha en la que va a ser ce, eh, celebrado y vamos a poner dos cosas que haremos. Por ejemplo, en esta, I'm going to invite my wife to a special restaurant, es una, and I'm going to give her a chocolate box. Si usted quiere añadirle más, Bienvenido sea. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. That's what we're going to do. Usted lo puede colocar, si gusta mejor, coloquémoslo todos en WhatsApp. Así se nos hace mucho más fácil. Porque así podemos, para corregir cualquier cosa, la podemos hacer fácilmente por ahí. Yo estoy pendiente por acá de, de, del grupito y así lo podemos hacer, lo podemos mejorar. La cosa es practicar de esa forma, practicar utilizándolo así. Ok, aquí les voy a poner el ejemplo. If you need, it, in case you need, it, les voy a dejar acá el ejemplo. And I'm waiting for you to check. Ok, acá tenemos. I can see. Ok, acá tenemos la práctica anterior. Algunos no los he terminado de revisar. Pero los voy a terminar de revisar con esta práctica que hagamos hoy. Teacher. Sí. Yes. Um, sorry, eh, ayer no, 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 no pude conectarme. So, entonces, no. Estoy un poquito perdido con los ejercicios que estaban haciendo. No sé si habría alguna manera de, de ver la repetición de la clase o que la podría mandar. Sí, vamos a coordinar ahí para enviarle el link. Se lo voy a mandar ahí el link de la lista de donde van a estar los videos pero este este caso vamos, lo voy a voy a mencionárselo a la coordinadora que tenemos en el grupito uh -huh. para así que nos permita eh, obtener esa lista en que okay. usted ha perdido la clase así que no okay. se. okay gracias gracias Richard. you're welcome okay I'm waiting for you guys bueno veo que están escribiendo voy a estar pendiente por acá así que acá este es como un ejemplo este es importante el, el, el día especial el going to bueno, qué puede decir going to? Usted puede decir is going to be on February 14. Usted o puede utilizar el going to o el gonna, así como les dije, con el cual sea de su preferencia. En un caso de que ustedes no hayan, por ejemplo, cuando yo les dejé de practicar así en el grupito, y eh, ustedes no haya tenido tiempo de enviarlo, digamos que cuando se solicitó, no se preocupen, siempre pueden enviarlo, siempre pueden enviarlo en el grupo, yo siempre lo reviso y lo tomo en cuenta. Así como lo de la asistencia, siempre, siempre eso yo lo tengo ya cubierto, por ende, este, no se preocupen por eso. Lo hago siempre como antes de finalizar la clase para tenerlo más en cuenta. Ok. I'm still waiting for you. Ah, y un reminder, ahorita que estamos en, en práctica, bueno, es para no interrumpirlos, ¿verdad? El día de mañana, como eso fue todo ustedes recibieron el mensajito, ¿verdad? De que no vamos a recibir clase. Eh, mañana por el asueto. Entonces, la clase de mañana, la clase que debería ir mañana, nosotros la vamos a reponer el día viernes 3, el viernes 3. Yo sé que nosotros tenemos usualmente de lunes a jueves, pero este, por ser, para reponer esa clase, lo vamos a hacer el día viernes 3. Así que, este, estaremos pendientes ahí en el grupo. Yo siempre les voy a mandar un reminder para que ustedes estén pendientes, ¿verdad? Okay, and there we have the first examples. Aquí tenemos los primeros ejemplos. Em, tenemos el ejemplo de Maribel. And she says, uh, Christmas Day is going... Aquí nos falta el verb to be, right? Nos falta el verb to be. Christmas Day is gonna be... It's gonna be on December 25th. I'm gonna celebrate with my family and friends. Is one day special. Okay. Excellent Mari Maribel. We're going to fix it. Vamos a ver cómo podemos arreglar algunas cositas. ¿verdad? Se los voy a poner lo, lo, la cosita de, de arreglar. Se la voy a colocar como en en en, vote, en negrita así. Ok. Es gonna be. On, ok. On, December. Excelente. Así. Those words were missing. Esas palabras yo eh, se las voy a colocar así en negrita, que fueron las palabras que no, no se pudieron. Eh. Vamos a ver. Acá la tenemos. Por ahí la tenemos y tenemos el ejemplo. Eric Lazo. Work's Day is going to be on May 1st. I'm going to sleep much with my children. Oh, that's, that's so cute, Eric. Ok, tenemos acá ese ejemplo de Eric y si se fijan, tenemos Work's Day, el día del trabajo, ¿verdad? En este caso, nosotros lo vamos a utilizar. Lo vamos a mencionar de esta manera. Labor. <coughs> Labor's Day. Ya les voy a mandar como una. Eh, una traducción un poquito más. Eh, más exacta. Ok. Y ahí tenemos. labor Day. Ya voy a revisar los otros ejemplos, don't worry. Acá tenemos, ok, aquí está. It's going to be on May 1st, I'm going to sleep. Ok, excelente. Ahí solamente le corregimos eso y lo demás está bien. I'm going to sleep much with my children. Excelente. Tenemos el ejemplo de, dice Katy, <coughs> Woman. Day it's going to be homemade eight. <coughs> Sorry. I'm gonna, I'm gonna buy. Ok, acá tenemos un, una cosilla, ¿verdad? En el ejemplo de Katy, donde dice I'm gonna to buy, recuerden que cuando utilizamos el gonna, estamos reduciendo esto, ¿verdad? Going to. I'm going to. Por ende, si ponemos gonna, esto ya va a ir, pues, ya no va a ir. Si ponemos gonna, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a quitarle que eh, el que dice tú, el tú. Vamos a dejar a woman. Uh, women, they is going to be on May 8th. I am gonna buy a present, um, the chocolate for women at my work. And I'm gonna buy... Decemita for women in my family. Ok, that's cute. Excellent. Ahí tenemos un ejemplo. ¿verdad? Muchas gracias. Y acá tenemos el ejemplo de Katy Navarrete. And, and she says Christmas is celebrated on December 24th in El Salvador. That day, my family and I gonna visit my mother's sister. Excellent. Excelente, ahí lo tenemos. Muchas gracias y tenemos el ejemplo de Ernesto. Christmas day is on December 24th and I ahí nos falta el verbo to be, ¿verdad? De I am going to visit my parents. I am. Se lo vamos a colocar acá. Okay, I am going to visit my parents. Excelente. Vamos a reaccionar acá. Tenemos por acá el otro ejemplo que de Mayra she says December twenty fourth is Christmas Day. We are we are gonna have a dinner. We will prepare hot meat, bread with chicken. Okay, eso es lo que les mencioné, ¿verdad? I don't have any problem for you guys. No, no tengo ni un problema que utilicemos eh, traductor. De hecho, yo los invito a utilizarlo. Es una herramienta que la debemos aprovechar, ¿verdad? Solamente que seamos cuidadosos porque a veces nos traduce cosas que no son las que estamos eh, revisando por el momento, ¿verdad? Ahí tenemos el we will. Es lo que les dije, que es como un deseo, no es como un plan porque es algo que es incierto, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a dejar como we are going to. Vamos a ver si lo arreglamos. We are going to. see. Muy bien. We are going to prepare hot meat. Bread with chicken. Pan con pollo, ¿verdad? <laughs> Delicious. And here we have the one, the example from Diana de Rodriguez. And here we have Christmas Day is going to be December uh, 24th. I'm going to eat with my husband mom and family in the house excelente that's great Ahí lo tenemos tenemos father's day It's going to be on july 17th i'm going to okay uh, ¿qué sería gonna i am going to invite my father to a movie at cinemark I, at cinemark i'm going to call my grandpa okay i'm going to call to my grandpa that Excelente. Ok, thank you so much, Teresa. Ahí tenemos, Misael. Eh, Teresa nos hizo el favor de compartirnos el link de donde podemos ver la clase que nos faltó, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, Teresa. Ok, ahí lo tenemos, chicos. Ahí tenemos los ejemplos que ustedes me enviaron. Vamos a esperar si veo que por ahí están escribiendo todavía. Entonces, Ahí tenemos algunas cosillas. Nada más eso de recordarles que si utilizamos el gonna o utilizamos el, going, el bueno el gonna en las oraciones ya no vamos a colocar ni to ni coin, verdad. Solamente gonna y luego el verbo en infinitivo, así como lo teníamos en aquí, así como lo tenemos en la estructura gramatical, verdad. Por eso es importante siempre revisar esto para que se nos haga mucho más fácil. Y pues esto que dice Now it's your turn. Lo que vamos a hacer es vamos a practicar. Sí, vamos a seguir practicando. Vamos a poner. Ok, esto es lo que hicimos. Sorry, esto es lo que hicimos. Entonces sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver eh, el videíto que está en la plataforma. Ya se los voy a compartir. Solo permítanme. Vamos a volver acá porque eh, me interesa que también practiquemos nuestro speaking. Ahorita practicamos nuestro writing, nuestro reading, pero también el speaking es esencial. Entonces, ya les voy a mostrar el ejemplo. les voy a mostrar primero el de Reduction of going to se los voy a mostrar aquí por si ustedes eh, eh, no, no les queda como tiempito para revisar los videos yo se los voy a mostrar acá solamente avísenme si pueden ver la pantalla que les estoy mostrando ahorita can you see it yes, yes. excellent thank you entonces vamos a escuchar este video hi everyone In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to. Is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation. Pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear Gonna instead of Going to. So I would like for you to do just that. watch your favorite tv program in english and pay attention to how going to is pronounced. Okay, guys, ahí tenemos, bueno, exactamente lo mismo que yo les dije, ¿verdad? Pero si pudieron escuchar los ejemplos, o sea, de los de los audios, pueden escuchar que se escucha muy muy rápido, se escucha natural. Y eso es cierto lo de if you watch your uh, favorite tv show or your favorite movie o your favorite song maybe you're gonna listen if you pay attention you can hear the pronunciation si prestan atención al, al programa a las películas a las canciones utilizan gana por eso es que suena un poco más rápido verdad entonces eh, vamos a tratar de practicar eso ustedes lo pueden hacer siempre y cuando eh, creen sus propias oraciones eso sí Pueda, pueden intentar crear sus propias oraciones para que así avancen en todas sus skills, así avancen en, 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 su, en su pronunciación, en su escritura, en su gramática y les sea mucho más fácil. La cosa es adaptar todo a nuestro vocabulario e implementarlo y practicarlo, incluso puede ser en cualquier momento del día que usted necesite practicarlo, porque si nos mantenemos solo con la teoría, pueda que se nos fermente toda la información y, y de ahí no podamos avanzar más de eso. Así que tienen que practicarlo siempre. Y vamos a escuchar este video. Este, este, estos son los recursos que de hecho deberían eh, eh, escucharlos porque son importantes, pero don't worry if you don't have the time, si ustedes no tienen el tiempo para hacerlo cuando están, por ejemplo, ustedes trabajan o estudian, los vamos a reproducir así. No lo haremos todo el tiempo, pero sí lo necesario. Hi everyone, in this class you learn vocabulary related to holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day February 14th Independence Day July 4th Halloween October 31st Thanksgiving fourth Thursday in November Christmas December 25th Now I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays For example Valentine's Day is going to be on February 14. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Write similar sentences as this one. The goal is to use the vocabulary and going to. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Okay, en este caso lo que quería es que escucháramos the pronunciation one more time, lo de que dice lo del foro don't worry, eso es lo que nosotros estábamos haciendo, verdad. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo en en WhatsApp. Incluso al final voy a terminar de revisar los que están ahí en cuanto a los que no habían enviado cuando lo estábamos practicando, verdad. So don't worry guys, ahora sí voy a seguir con la presentación para nada más preguntarles is do you have any question do you have any comment any question about the topic tienen alguna pregunta de acuerdo al tema o de acuerdo a lo que sea y esa es la plataforma tienen alguna pregunta before we finish yo tengo okay. Una... Okay. esta so. semana a trabajar la sección número uno de la plataforma. Número uno y número dos. Two sections. Vamos a trabajar en las dos secciones. Como les dije, siempre les digo que esta semana está saturada por eso, porque para la semana uno tenemos dos secciones. Entonces, vamos a trabajar en la plataforma en la sección uno y la sección dos. Así como les dije, tiene que estar como antes del viernes. Como les digo, si usted por el tiempo puede mandarlo jueves por la noche. Eh, bueno, tiene que ser antes del viernes, ¿verdad? Porque de ahí todo eso se envía semanalmente y pues para no quedarse sin su porcentaje, tiene que hacerlo a tiempo. Bueno, yo le invito a que lo haga después de cada clase. ¿verdad? ¿Tiene alguna otra pregunta? Anything? Mm, no, teacher no questions, right? Ok. Entonces nada más decirles eso de la plataforma, ¿verdad? Vamos a hacer la sección 1 y 2 y pues recuerden mañana no vamos a tener la clase por el azueto, así como les dije, pero la vamos a reponer el viernes. Esto va a ser por nuevamente por lo del asueto, ¿verdad? De ahí la otra semana continuamos normal con de lunes a jueves, así como lo está especificado en el correo, ¿verdad? Entonces guys, if no more questions, eso sería todo entonces por la clase de hoy. Uh, oh, yes, excuse me. me. Yes, tell me. Dime The me. question is. Um, dice que hay que mandar las dos, las dos lecciones, ¿verdad? Las secciones. ¿cómo? Y ahí me perdí. Ahí vamos a mandar como siempre lo mandamos semanalmente, verdad? La, el de esta semana, el de la semana uno es la sección uno y dos. Sí, pero cómo mandar, o sea, yo, yo he hecho solo la uno, la ya la terminé, pero la tengo que enviar cómo, o sea, el proceso el es que no entiendo, porque ah. según yo solo ahí le vamos a hacer y ahí iba a quedar ya cuando uno le da a enviar a, a los ejercicios. De hecho sí, de hecho sí así es. Just let me show you something. Les voy a mostrar algo ahorita okay. que Así rapidito. Sí, lo cuando me refiero a mandar quiere decir que digamos usted tiene los los las tareas. Sí, tenemos ahí. Tenemos la de lapicito es una tarea, lo que me refiero es que usted envíe. Así. Ah, ok. Quiere. Sí, sí, sí la... o sea, eso yo lo he ido haciendo, lo he ido te quitando y lo he ido enviando cuando son ejercicios perfecto ya estoy, y me he quedado hasta terminarlo verdad Sí, está bien entonces eso sí ah, serían las ah, okay. dos sí así lo sí, haría sí. ah bueno entonces solo las dos me haría falta para esta semana ah, excelente muchísimo mejor okay thanks you're welcome si no hay más preguntas entonces sí ya podemos eh, decirlo pues que ya está, sería todo por esta clase Y pues espero que descansen and have a good night. Have a wonderful night, guys. See you on Friday. Good night, teacher. Good night. Hey, good bye. night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Have a good night. Take care. Good night, good night. teacher. Bye bye. Bye bye.